Comunidad Universitaria, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo soy Neftalí Zamora, soy reportero de la Dirección General del Deporte Universitario y les doy la bienvenida a otro programa más de Juegos y Deportes del Mundo. Como todos los martes, vamos a hablar de un deporte que viene de alguna región lejana y que ha llegado a nuestro país y a nuestra universidad, y vamos a conocer un poco más de esta disciplina, que en este caso es lucha. Vamos a hablar de esta disciplina. Vamos a ponerles un pequeño fragmento para que se den una idea. Si ustedes nunca habían oído hablar de la lucha, pues van a darse una muy buena idea en este programa. Nada más una probadita para que vayan viendo, vayan haciendo ahí sus comentarios, sus preguntas. Recuerden, pueden escribirnos si quieren hacer esta disciplina, si les llama la atención. Pues tenemos a un par de expertos que nos van a responder todas nuestras dudas. Entonces ahí nada más para que se den una idea de qué se va a tratar el programa del día de hoy. Y bueno, vamos a presentar a nuestros invitados de lujo. Está con nosotros el profesor Javier Vázquez Fernández. Él es entrenador de lucha en Ciudad Universitaria, presidente de la Asociación Deportiva de Luchas Asociadas de la UNAM. Es un gusto tenerlo con nosotros, profesor. Bienvenido, buenas noches. Hola Natalie, buenas noches. Hola Ale, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá, profesor. Y también nos acompaña exactamente Alejandra Popoca. Ella es entrenadora también, jefe de los equipos representativos y entrenadora de lucha en Ciudad Universitaria en la Prepa 8. Ale, ¿cómo estás? Un gusto verte. Hola, muchas gracias por la invitación y también muchos saludos a toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias, Ale. Pues a ti te vemos los viernes también, conociendo género y deporte. Entonces, eres ya una celebridad acá de Deporte UNAM. Un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulo, bueno, les recuerdo, déjenos ahí sus mensajes, sus comentarios. Si ustedes quieren practicar lucha y tienen alguna duda ahí, tienen alguna inquietud, déjenla en los comentarios o sus saludos, todo lo que quieran. Ahí escribirnos, ya nos escribe el director, nuestro director Alejandro Fernández Varela. Un gusto, profesor, verlo por acá. Y bueno, vamos a empezar sin más preámbulo. ¿Cómo inicia este deporte, profesor? Usted tiene ahí una pequeña presentación. Cuéntenos Y un mira, poquito. hoy vamos a hablar un poco de historia de la lucha, rasgos muy generales, es mucha la información y a la vez también es poca la que se tiene, por ejemplo, en el país, sus orígenes y cómo surgió. No está muy documentado, pero bueno, tenemos algo ahí. Vamos a hablar también un poco de reglamento para que conozcan también cómo es este estilo de lucha. Y también se va a hablar de algunos aspectos, ¿no? Como la participación de universitarios en Juegos Olímpicos. Y por último, ¿qué es lo que hacemos aquí actualmente en lucha dentro de la universidad? Más o menos es lo que vamos a estar hablando. Yo creo que sí nos da el tiempo bien para tocar un poco de cada cosa. Exacto, sí, es una probadita nada más, pero yo creo que sí, vamos con buen tiempo. Ya saben lo que vamos a hablar, entonces ahí déjenos sus comentarios y adelante, profesor. Ok, voy a compartir la pantalla. Para que no les dé miedo y se animen a practicar este deporte, querida comunidad universitaria. A ver. Podemos empezar diciendo que es un deporte muy bueno. En nuestro recorrido por los deportes en este programa hemos descubierto que de manera moderna hasta que se reglamenta, ¿no? Pero los antecedentes vienen de muy atrás, ¿no? De muy, muy atrás. Entonces vamos a empezar, yo creo que por esa parte, ¿no? Sí, creo que sí se ve. Ahí lo vemos muy bien. Muy bien, bueno, pues la lucha es considerada como uno de los deportes más antiguos del mundo, como lo dicen pues las pinturas rupestres de Lascaux, que son considerado el arte prehistórico de lo más antiguo, ¿no? Que está en Francia y datan de más de 15.000 años, de 15 a 17.000 años de antigüedad.
Y bueno, pues la lucha ha sobrevivido a muchas disciplinas, ya que se han adaptado perfectamente a las condiciones de diferentes épocas. Han modificado sus reglas, sus estilos de entrenamiento, para que esta lucha sea cada vez más vistosa. Un ejemplo, o sea, los periodos de combate han ido desde 10 minutos, después pasado por 5, después por periodos de 3 minutos, por periodos de 2 minutos, etcétera. Se han ido adaptando para que no pierdan su vigencia y su permanencia dentro de los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿se han acelerado, profesor, un poco, digamos, los tiempos? ¿Ahora son más rápidos los combates? Han sido más rápidos los combates. Antes la lucha era de mucha resistencia. Y bueno, de los datos que se tiene, pues era que se realizaba la lucha hasta la muerte, ¿no? O lucha con animales. Ha habido de diferentes tipos de lucha en todo el mundo y se les conoce como luchas folclóricas. Dependiendo la región donde exista, pues son los estilos de lucha donde hay. Entonces aquí lo que se ha buscado pues es tener una lucha universal, ¿sí? Y un poquito más adelante Ale nos va a platicar de qué se trata bien esta lucha. Y bueno, tenemos que la lucha en México, tenemos este dato que inició en 1919 y dentro de la UNAM en 1923 con el profesor Domi Betancourt, quien era profesor del Departamento de Educación Física, creado en 1917 por aquellas épocas. Y Los es un producto primeros. espectacular, ¿no? Además de Sí. cómo peleaban, bueno, que son pues, los pantalones del día diario, ¿no? Nada más sin camisa y ya, ¿no? Así es, en aquellas épocas no existía el calzado deportivo que conocemos ahorita, ni siquiera era considerado un calzado deportivo, ¿verdad? Prácticamente era un calzado de calle, de uso diario. Y bueno, pues los primeros Juegos Olímpicos, como sabemos, fueron en Atenas, Grecia, en 1896, pero la participación oficial de México fue hasta la edición número 8 de los Juegos Olímpicos en Francia, 1924. Sin embargo, la lucha aparece por primera vez en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1932, con una participación de dos competidores. Y bueno, ahorita Ale nos va a platicar un poco de qué se trata esto. ¿Me las puedes pasar todas para que se vean las imágenes, porfa? Gracias. Bueno, pues la lucha es un combate cuerpo a cuerpo, es un combate universal. Se habla mucho acerca de la honestidad y del juego limpio, porque, bueno, en este deporte, por ejemplo, no se permiten las palancas en contra de la articulación normal del cuerpo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Si la articulación normal del codo es esta, hacerlo al contrario no está permitido, las estrangulaciones tampoco están permitidas. O sea, por eso es como una lucha, digamos, muy natural. Nosotros siempre les decimos cuando llegan y no saben bien qué es la lucha, siempre les explicamos como de, ¿tienes hermanos? ¿Algún día te has peleado ganando el control o el sillón o algo así? No, pues que sí, ah, bueno, eso es la lucha. Prácticamente eso es la lucha. Y obviamente nada más está un poquito más reglamentado, no es que te vayas a agarrar a trancazos con la otra persona. Por ejemplo, los golpes directos tampoco están permitidos, los jalones de la ropa ni del cabello, entonces sí es una lucha muy natural, muy reglamentada. Y justamente tomando un poquito acerca de lo que dijo Javier de las modificaciones a las reglas, por ejemplo, yo llevo 14 años dentro de la lucha universitaria y 10 como competidora, poco menos, sí, poco menos, 10. Y a mí me tocaron mínimo 3 cambios de reglamento o 4 como competidora en cuanto a periodos de tiempo, reglas en puntos. Ahorita les vamos a dar un poco de más detalles de cómo es la forma de victoria dentro de estos combates. Entonces, a mí considero como una carrera deportiva más o menos. Tuve varios cambios de reglamento. Ahora imagínense desde los inicios de la lucha en México. Entonces, pues sí ha cambiado bastante la lucha y, bueno, específicamente
dentro de la lucha olímpica, porque luego siempre piensan, como de lucha grecorromana, sí, lucha olímpica, no, grecorromana, no, pues es lo mismo, o es casi lo mismo. La lucha tiene, maneja tres estilos, el libre, el greco, la grecorromana, y el libre femenil. La diferencia más marcada, obviamente, es entre la lucha libre y la grecorromana. En la grecorromana no se pueden usar activamente las piernas, o sea, es decir, no las puedes agarrar, no puedes tropezar, no puedes ir directamente a atacar una pierna de tu oponente, es de la cintura para arriba. Y bueno, en la libre sí se utilizan todos estos ataques y llaves que implican también el uso de piernas en la técnica. Y bueno, la lucha femenil, estilo libre femenil, es básicamente la libre, pero exclusivamente de mujeres. La grecorromana, bueno, aquí un punto importante es que la grecorromana solo es un estilo de hombres. Las mujeres no luchamos grecorromana. Qué curioso, Ale. Sí. Oye, tomo una pequeña pausita para saludar a nuestros queridos espectadores. Enrique Ledó nos manda saludos, Noemí Zamora, Sofía Jiménez nos dice, qué gran deporte es la lucha. Un saludo a los entrenadores. Pues muchas gracias por escucharnos. Entonces, practicas desde hace 14 años, entonces, desde que tenías 4 años, algo así, ¿no? No, tenía 15. Okay, Sí, wow, tenía 15. increíble. Y esto que dices de los hermanos, yo creo que es el gran ejemplo, ¿no? De entender la lucha. Yo creo que así lo podemos entender muy bien. Bueno, pues Sí, adelante. yo creo que todos hemos tenido un acercamiento, de niños a este deporte. Por ejemplo, yo no tengo hermanos, pero pues tengo primos, ¿no? Y entonces, pues ahí sucedía el intercambio. Lo chistoso, por ejemplo, en mi caso, yo no conocí la lucha olímpica hasta que llegué a la prepa, yo no tenía idea de su existencia. Entonces, y bueno, ahora me dedico a esto. Entonces, sí, es muy extraño y definitivamente siempre le falta más difusión. Entonces, siempre agradecemos estos programas para poder dar a conocer un poco más de nuestro deporte. Pero Perfecto, bueno. entonces aquí vemos el combate, el área de combate. Sí, el área de combate es un área completa de 12 por 12, en donde pues se divide básicamente en tres áreas. El área central, que es pues literalmente el centro de, nosotros le llamamos colchón o tapiz. El área de pasividad, que está ahí, lo puedes marcar con el cursor, si se ve. El área de pasividad y la zona de protección, juntas es un total de 12 por 12 en el cuadrado, tal cual. Es una medida oficial y de hecho es una medida que tenemos. Pues en el gimnasio del ex reposo de Ciudad Universitaria. Bueno, ya que conocemos el área, es un deporte que se rige por categorías de edad y de peso. Nos vamos a basar en básicamente lo que utilizamos en la lucha universitaria, que son cadetes y juveniles. Existen más categorías, pero por las edades que manejamos de universitarios, básicamente estas son las tres categorías que más abundan dentro de la universidad, que son cadetes de 16 a 17 años, juveniles de 18 a 20 y adultos de más de 20. Y bueno, las categorías de peso, pues son bastantes, las podemos ver en pantalla. Las más chicas de cadetes en femenil es de 40, de 36 a 40, y la más alta de 73 kilos, y en varonil es de 41 o 45 kilos y la más alta de 110 kilos. Wow, vale. Oye, entonces por lo que vemos, es un deporte que todos pueden practicar, ¿no? Porque es para todos los pesos, porque se diría que, o sea, solo las personas grandes, ¿no? Pesadas pueden hacerlo. Luego tenemos esa idea, ¿no? Entonces también si estás con un peso más chiquito, también puedes hacerlo, ¿no? Claro, definitivamente es como para cualquiera que tenga las ganas de entrenar. Puede practicar la lucha olímpica. La verdad es que es un deporte muy completo. Bueno, las categorías de peso bueno, de edad y de peso de juveniles y adultos, las tenemos igual en pantalla. Femenil de 50 kilogramos, la más alta de 76. En libre, bueno, en la categoría cadetes no se dividen las categorías de peso entre libre y greco, son las mismas. Hablando de juveniles y adultos, sí hay una separación. En el estilo libre, la más pequeña es de 57 kilos, la más alta de 125.
Y en Greco, la más pequeña es de 55 kilos y la más alta de 130. Bueno, aquí cabe destacar que para clasificatorios para Juegos Olímpicos, Campeonatos Panamericanos, únicamente existen seis divisiones de peso, que son las que están en rojo. Okay. Para campeonatos del mundo y otro tipo de competencias, son 10 las divisiones de peso. Pero las que tenemos marcadas en rojo son seis divisiones para Juegos Olímpicos exclusivamente. Perfecto, pues ahí Sí, está la es parte de cláusula. las modificaciones que A las ha hecho reglas. la Federación Internacional. ¿Qué tal, eh? Oigan, aquí nos dicen nuestros espectadores. Bueno, Emanuel Contreras nos manda saludos, dice muy buena disciplina. Diego, excelente presentación, muy entretenida. Y eso que apenas va empezando, Diego, cuidado. Naya dice saludos, muy interesante. Muy Eric bien. Dañez, saludos, son los mejores. Daniela, también, saludos, los quiero mucho, Javi y Ale. Ojalá todos los universitarios aprovechen sus años en este excelente deporte, grandes aprendizajes y satisfacciones. Miren, pues ahí lo están viendo ustedes mismos, queridos universitarios. Y aquí Noemí nos pregunta, perdón, profesor, dígame. No, pues muchísimas gracias a todos los que están viendo. Ya vemos que hay compañeros de trabajo, que hay alumnos, exalumnos y amigos también. Muchísimas gracias y un saludo a todos y todas. Muchas acá sigan escribiendo. Y Noemí nos pregunta. ¿Por qué las mujeres no luchan grecorromana? Pues mira, para empezar, la lucha femenil empezó mucho, mucho tiempo después que la lucha en general, o incluso la lucha en México, o sea, de verdad mucho tiempo después. El dato exactamente lo debe de saber Javier, pero pues empezó muy tarde la lucha femenil. Incluso los uniformes que ellos utilizaban no eran, o sea, una chica no los podía usar, o sea, no eran aptos para como cubrir todo lo que, por ejemplo, una chica necesita cubrir. Entonces, pues sí, la lucha femenil empezó muy tarde y básicamente la respuesta de por qué no luchamos grecorromana no existe en realidad. Se dice o se decía que era porque la lucha grecorromana ocupaba más fuerza en el tronco superior y y bueno, que esa fuerza pues podría ser exclusiva de hombres. En la actualidad creo que no se tiene como un dato específico que diga como por qué no se debe luchar grecorromana a las mujeres. Y aquí voy a hacer un ligero spoiler. La verdad es que estamos muy justamente en esto, involucrados en lo de el género en el deporte, etcétera, dando ahí promocional a los programas de los viernes a las 7. Justamente queremos iniciar como este estilo de lucha también en femenil. Sabemos que obviamente reglamentado internacionalmente todavía no es, pero pues nos gustaría ir empezando en esta, pues en esta situación, ¿no? De integrar a las mujeres dentro de el equipo grecorromano. Y bueno, queremos por ahí hacer una competencia de greco femenil. Que suena muy extraño, la verdad, si llevas mucho tiempo en esto, pues como que eso no checa, como que eso no iba. Pero justamente no hay una respuesta como sustentada que diga que las mujeres, o sea, ¿cuál es la razón? No la hay. Entonces, justamente, pues estamos como intentando romper esas reglas y bueno, ese es el gran spoiler. ¿Qué tal, eh? Pues increíble. Y fíjate, Ale, profesor Javier, que durante las charlas que hemos tenido en varios deportes, nos encontramos con respuestas parecidas, ¿no? Que las chicas se integran hasta muy recientemente, ¿no? Y que se caen estos prejuicios de que, bueno, no pueden porque no tienen la misma fuerza, o ¿sabes? O sea, como estereotipos. Entonces ahí tienes, Noemí, para que si quieres integrarte, no tengas miedo de hacerlo. Y bueno, ahorita hablaremos más de eso, yo creo, como avance la charla. Sí, así es. Bueno, ya adelantó algo, Ale. Lo teníamos ahí como sorpresa, pero bueno, sí, nuestra idea como asociación es incursionar la lucha greco-femenil. Y bueno, aquí va un dato. La lucha femenil en México surgió allá por los años 90, por los 90, 91, con las primeras competidoras que se llegaron a acercar a la universidad. Y los entrenadores de aquellas épocas, la universidad fue pionero en la lucha femenil, de hecho, en aquellos años.
La misma Federación Nacional de aquella época no creía en la lucha femenil. Por estos paradigmas, ¿no? Que siempre se han manejado durante años, y tiene razón Ale, no sabemos y no tenemos una respuesta por qué razón no existe este estilo en femenil. Pero bueno, lo queremos hacer, que ojalá lo logremos este año, como una forma promocional y para darle también más impulso al estilo greco. Ahí estaremos pendientes con eso, Sí, profesor. ¿Y qué ya. más nos pueden comentar de la disciplina para que... Adelante, adelante, Bruno. Quería decir algo. Ah, bueno, no, no, sí, continúo. Bueno, entonces, bueno, lo iba a decir. Ah, así como en algún momento la UNAM fue pionera de esta lucha femenil con grandes competidoras, pues da la casualidad que últimamente los resultados más grandes que hemos tenido han sido del equipo femenil. Entonces, el equipo femenil como que ha permanecido, ha crecido y ahorita la verdad es que es de los que más resultados da y cada vez está creciendo un poco más. Pero después de ese promocional, vamos a continuar con los tipos de victoria para que ahora sí entiendan el video inicial. Bueno, hay una gran gama de acciones y cosas así, tecnicismos. Pero básicamente hay tres tipos de victoria, que es el toque, la superioridad técnica y por puntos. El toque es el famoso toque de espaldas o espaldas planas, que es lograr que tu oponente toque con sus omóplatos, que pase el ángulo de 90 grados el colchón o el tapiz y que sea de manera inmediata y controlada. En la superioridad técnica, bueno, todas estas acciones que les platiqué, todas estas acciones técnicas generan puntos, diferentes puntos dependiendo la técnica que se haga. Entonces, si termina el combate, pues hay que ver quién hizo más puntos o de qué manera los hizo. Y obviamente el de mayor grado es el ganador. Y por puntos, perdón, ese es por puntos. La superioridad técnica es cuando rebasas en puntos técnicos a tu oponente. En femenil y en libre son 10 y en greco son 8. O sea, 10 puntos de diferencia u 8 de diferencia. O sea, si rebasas a tu oponente en esos puntos, ganas automáticamente el combate. Obviamente, lo que siempre se busca es el toque, porque así hayan pasado 10 segundos del combate, si pones a tu oponente en toque, ganaste el combate. O sea, no importa el transcurso del tiempo. Y bueno, los otros sí hay que, en la superioridad técnica tampoco importa el tiempo, pero pues obviamente como superar a alguien en 10 puntos, pues toma un poquito más de tiempo que si colocas luego, luego en toque. Y bueno, por puntos hay que terminar el combate y hacer el conteo. ¿Me Perfecto. podrías ¿Cuánto pasar? dura el combate? ¿Dale? El combate son dos periodos de 3 minutos. Entre cada periodo hay 30 segundos de descanso en donde el competidor va a la esquina con nosotros, sus entrenadores, y los asistimos en cuanto a qué se está haciendo, no sé qué, incluso un poco de hidratación. Incluso esto de la hidratación no lleva tanto tiempo. Cuando yo competía eso no podías tomar absolutamente nada de agua ni nada. Y ya Ajá, y cambió ahorita también eso. sí. Ajá. Wow, es bastante intenso, ¿no? Bueno, y Javier va a continuar un poquito con más historia. Un poco de historia. Y bueno, de 1948 a 1996, transcurrieron 13 ediciones de los Juegos Olímpicos. La UNAM tuvo participación en 11 eventos con competidores y en 5 ediciones más con entrenadores. Y bueno, pues es un buen número, ¿no? 13 competidores y 4 entrenadores universitarios son los que han participado en Juegos Olímpicos. Y la primera edición en donde aparecieron competidores universitarios fue en 1948, en Londres. Participaron de 4 competidores, 2, de 4 asistentes, 2 eran universitarios. Y tenemos a Eduardo Hassan Rabay, Daniel Bernal Contreras y al profesor Agustín Briceño Islas, que fue todo un ícono de la lucha en aquellos tiempos. La siguiente vez de 5 participantes
cuatro eran universitarios. Y fue en Helsinki en 1952, con la participación de Edmundo Hassan Rabai en sus segundos Juegos Olímpicos, Mario Tobar González, y aquí pongan mucha atención con este nombre porque ha sido uno de los competidores más destacados y reconocidos del país, el cual habría con sus primeros Juegos Olímpicos. El profesor Antonio Rosado García, que tenemos todavía el gusto de compartir con él una vez al mes un desayuno. Leonardo Basurto Padilla. Y nuevamente aparece en sus segundos Juegos Olímpicos el profesor Agustín Briceño Islas. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes de los luchadores universitarios de aquellas épocas. ¿Sí? Era típico el luchador de ring, ¿no? Cómo aparecía con su trusa y totalmente descubiertos. Bueno, estas fotos son aquí en Ciudad Universitaria y así entrenaban ellos. Ellos en aquellos tiempos entrenaban por donde está fútbol americano ahorita. Ahí había un pequeño cuartito en donde se realizaban sus entrenamientos. Y bueno, vamos a los Juegos Olímpicos de Australia en 1956, donde hubo una participación de mexicanos nada más, y fue con el profesor Mario Tobar González en sus segundos Juegos Olímpicos. En Roma, Italia, en 1960, de cuatro competidores, dos eran universitarios, y nuevamente aparece Mario Tobar González en sus terceros Juegos Olímpicos. Y el profesor Jorge Rosado García, que era hermano del doctor Rosado que hace rato mencionamos. Y aparece nuevamente el profesor Agustín Briceño Islas en sus terceros Juegos Olímpicos. Vamos a Tokio, Japón, en 1964, de cuatro competidores, dos universitarios. Y aquí aparece en sus cuartos Juegos Olímpicos Mario Tobar González. Les había dicho que lo íbamos a estar viendo. Y ya lleva cuatro. Y Alejandro Echaniz Partida. Ahora, como dato, el ingeniero Alejandro Echaniz es el que se encarga de los desayunos de luchadores ex universitarios. Y entonces, bueno, nos reunimos una vez al mes para platicar y para escuchar sus anécdotas que nos cuentan los luchadores que todavía viven de aquellos tiempos. Wow, todo un lujo, ¿no? Esas charlas, me Sí, imagino. la verdad es que sí. Mira, casi siempre escuchamos lo mismo y ellos están conscientes, pero nos divertimos un buen. Y bueno, en 1966 se compra el primer colchón de lucha en la UNAM. Y bueno, era una lona que raspaba mucho. Estaba cubierta, tenía unas colchonetas o unos tatamis que eran de paja. Entonces, bueno, yo llegué a conocer esos tatamis ya aguados, ya con mucho uso, caías y lo que salía era puro polvo. Y bueno, aquí vemos al profesor Alfonso Loarca Ordóñez, que también fue un ícono de la lucha en México y en la universidad, como dirigente, como entrenador y como competidor. Y es la persona que está dominando ahí en la competencia. Y aquí vemos los uniformes que ya cambiaron, ¿no? Distintos a como Ya vestían, ¿no? cambia, ya existe un calzado deportivo más ad hoc para la competencia, pero si te fijas el referee, está con ropa de calle. Claro, y es lo que decía Ale también, ¿no? Que pues no había como un uniforme para chicas, ¿no? No, Exacto, o se sea, podía. el corte era como muy bajo y la verdad, y por ahí tiene Javier como algunos que no sé de dónde salieron, pero o sea, el corte del pecho es muy abajo y también como el de la parte de abajo, el short, es también como un poco más arriba. Entonces, sí, no creo que sea muy cómodo para las mujeres. Claro, sí, Sí, no, la se puede. vestimenta también ha ido modificándose. Y bueno, los Juegos Olímpicos de 1968, donde fue la mayor participación de mexicanos en los Juegos Olímpicos. De 12 mexicanos que participaron, 3 eran universitarios.
Y bueno, aparece en sus últimos Juegos Olímpicos Mario Tobar González, con 5 ediciones de Juegos Olímpicos. Y el profesor Florentino Martínez López. El profesor Florentino fue entrenador de Prepa 5 y fue coordinador de actividades deportivas del plantel 5 también. Es de los que asisten a estos desayunos. Y bueno, el profesor también Raúl García Méndez, que fue entrenador muchos años aquí en Ciudad Universitaria y bueno, que sacó muchísimos campeones de aquí de nuestra casa de estudios. Y aparece el profesor Raúl Mobert González como entrenador. Después, Múnich, Alemania, en 1972. De 9 mexicanos que asistieron, 2 eran universitarios y aparece el profesor Florentino Martínez López con sus segundos Juegos Olímpicos y el profesor Raúl García Méndez también con sus segundos Juegos Olímpicos. En Montreal, 1976, no hubo participación de universitarios. De 3 competidores mexicanos, ninguno era de la UNAM. Y en Moscú, en 1980, de 2 competidores mexicanos, no hubo universitarios, pero aparece la figura del profesor Alfonso Luarca Ordóñez como entrenador. Y aquí tenemos una foto del profesor. El profesor Luarca es el que está a la izquierda de la pantalla, es el que tiene el bigote. Y a un lado de él, el profesor Alfredo Olvera. También un competidor muy destacado con mucha, mucha trayectoria. Bueno, él no era universitario. Y vamos a hablar un poquitito nada más del profesor Alfonso Luarca. Aquí lo tenemos, era una persona, era un roble, así lo veíamos muchos, como un roble. Él fue muy destacado a nivel nacional como dirigente del deporte, fue varios años presidente de la Federación de Lucha, fue presidente de la Asociación de Lucha de la UNAM, fue entrenador de la preparatoria número 2, también un tiempo de Ciudad Universitaria y creó muchos competidores. También fue un competidor destacado en lucha y levantamiento de potencia, que era lo que él trabajaba y le apasionaba. Aquí tenemos, es egresado de la Facultad de Ingeniería. Él estudiaba allá cuando ingeniería estaba en el centro de la Ciudad de México. Y bueno, ahí lo tenemos. Qué maravilla, profesor. Pues todo un recorrido, ¿no? Ay, todavía no acabamos, todavía más. Todavía no acabamos, es hasta noven el 1996. En el 84 tenemos a Gustavo Delgado y Pablo Gómez como entrenador. Cabe destacar que en el 84 fue donde México obtuvo la única medalla de Juegos Olímpicos, con el doctor Daniel Aceves Villagrán, que obtuvo la medalla de plata en Los Ángeles 84. Y bueno, el entrenador era universitario. Después Seúl, Corea, en 1988, de 5 competidores, 2 eran universitarios, con Adrián Ponce y Alfonso Gesell Pérez. Y aquí la selección del 88, donde el profesor Luarca también iba de competidor, a su derecha, o del lado izquierdo de la pantalla, el que está con lentes, es Adrián Ponce. Y el último, el más alto de bigote, es Alfonso Gesell. Ellos 3 universitarios. Y bueno, vienen Barcelona, España en el 92, de 2 competidores mexicanos, uno era mexicano, y Atlanta, Georgia en el 96, de 7 mexicanos, uno era universitario y es nuestro actual presidente de la Federación Mexicana, que es Guillermo Díaz Gutiérrez. Él actualmente es el presidente de la federación y bueno, tuvo esta participación en Barcelona 92 y Atlanta 96. Y bueno, aquí terminamos un poco con esa historia.
Y Ale nos va a platicar un poco de lo que hacemos actualmente aquí en Ciudad Universitaria. Bueno, ahora con el regreso que tuvimos en noviembre del año pasado, pues tuvimos que adaptarnos. Para empezar, dábamos gracias que por fin habíamos podido regresar a estas actividades y bueno, nos dedicamos bastante tiempo, obviamente después de que estuvieron encerrados y obviamente trabajamos a distancia, trabajamos mucho, pues era reactivarlos físicamente y eso fue como nuestra intención principal. Entonces, pues vivíamos afuera del ex reposo ahí en, como le dicen, la salida del maratón. Y bueno, tenemos muchas actividades que hacer también al aire libre, entonces eso nos ayudó bastante a un buen regreso y a prepararlos físicamente. Y bueno, también como rumbo a competencias, tenemos entrenamientos los sábados, que también son como muy importantes. Estos entrenamientos los tenemos básicamente muy pegados a las competencias fundamentales. Entonces, sí, y bueno, ahí decidimos muchas veces, como los equipos crecen bastante, separarlos por estilos, ¿no? Una hora estilo greco, una hora estilo femenil y después el estilo libre. Ellos son estilo libre, están entrenando y bueno, si te fijas, puros hombres, porque había más horarios. Claro. ¿Y este lugar dónde es para los que no lo conocen? Este lugar es el colchón del ex reposo de atletas que se encuentra en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario. Obviamente, como les decía, el entrenamiento es muy completo, o sea, viene desde la preparación cardiovascular, aeróbica, anaeróbica, técnica, táctica, gimnasia, hacemos mucha gimnasia, también mucha flex, mucha elasticidad, porque pues hay que también aprender a caer y cosas así. Entonces, la verdad es que es un deporte, no es porque sea mi deporte, pero es un deporte muy, muy completo. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Les decía que hacemos mucha gimnasia y tenemos, eso es en la prepa, en el gimnasio de la prepa 8. Y bueno, tenemos también mucha agilidad, mucha habilidad para hacer muchas técnicas, no nada más exclusivamente de lucha. Insisto, es un deporte muy, muy completo en donde hay que, pues, entrenar de todo, la verdad. Es un deporte muy, muy demandante, físicamente muy demandante, pero la verdad es que yo amo mi deporte completamente. Qué maravilla. Y no sé si se los preguntan mucho a Ale, profesor Javier, ¿qué relación tiene con la lucha libre que vemos en la tela y con las máscaras y todo eso? Se los preguntan mucho, ¿tiene relación o no? ¿Qué nos pueden decir de eso? La toman mucho de base en la práctica de la lucha olímpica, sobre todo para ver caídas, llaves, cómo someter al oponente. Sí se acerca mucho los luchadores profesionales a querer aprender con nosotros. Si se parece algo, la cosa es que aquí pues no hay, hay que acompañar siempre al competidor, al oponente, hay que, no se puede patear, golpear, ¿qué es la diferencia? ¿Qué es lo que hace espectacular a la lucha profesional? ¿Sí? Los golpes, la sangre, todo ese tipo de cosas no se pueden, pero lo que son las bases para las llaves, contrallaves, caídas, es esta lucha, la lucha olímpica. Y curioso que esto que comenta, que se acerca, ¿no? También para aprender con los universitarios. Así y la es. Verdad es que sí nos preguntan mucho, o muchas veces a mis alumnas, a sus alumnos, es como de luchas, entonces, ¿qué máscara usa? O sea, es muy común que se confunda esta situación, siempre tienes que especificar, porque además también la otra lucha tiene más, o sea, es más conocida, ¿no? Que este mismo deporte. Entonces, pues sí se tiende a confundir, siempre tienes que andar diciendo, no me subo a un ring, ni uso una máscara, pero es común, es parte de. Y me voy a adelantar tantito, Neftali, porque aquí la doctora Nelly Flores nos acaba de
de decir que cómo, que también contemos acerca de la preparación mental y emocional. Y yo creo que toca un punto muy, muy importante, porque así como les dije que es un deporte muy demandante físicamente, también es un deporte muy demandante. Yo creo que cualquier deporte es muy demandante mental y emocionalmente. Entonces, obviamente, no puedes dejar esa parte de lado. Y obviamente se dice que los entrenadores somos todólogos, ¿no? Que tenemos que saber de todo y entrarle a todo y ahí estamos siempre. Pero también hay especialistas para eso y eso es un equipo multidisciplinario de trabajo que nos ha ayudado a llegar a donde hemos llegado, también gracias a la Dirección del Deporte Universitario. Los muchachos representativos tienen una psicóloga a cargo en donde ella va manejando sesiones, compartimos calendario en donde decimos, ¿sabes qué? Estas son las competencias preparatorias, estas son las competencias específicas, ¿no? Este chico, ¿sabes qué? En esta competencia no le fue muy bien y entonces ella nos ayuda a irlos preparando mental y emocionalmente, porque sin esta ayuda, la verdad es que es muy complicado llegar a los objetivos principales y obviamente a las medallas y al podio. Evidentemente, lo más importante para nosotros no es su carrera deportiva, sino su carrera académica. Pero también sobre todo, y se va a ver muy romántico, pero esta formación integral, pues es básica para nosotros, es nuestro objetivo principal, aparte de las medallas. Entonces, obviamente viene esta parte de control emocional y dentro de la psicología en donde se nos ha apoyado muchísimo con la psicóloga Amalia Parra, y también no dejando de lado, no nada más lo psicológico, también, como les decía, como es un deporte de control de peso, la parte de nutrición es súper importante y nos ha ayudado un buen la Dirección de Medicina del Deporte, que también ahí nos tiene, no me gusta decirle dieta porque no son restrictivos, en realidad no andan ahí como contando, decir, me muero de hambre, no, al contrario. No, por ejemplo, justamente hoy nuestras niñas me decían, me acaban de cambiar la dieta y no me alcanzo a comer todo lo que me pusieron. O sea, insisto, es una formación integral en donde la verdad es que nos han apoyado muchísimo en todos estos aspectos y justamente no nada más, o sea, lo que ven en las competencias o lo que ven en las medallas, no nada más es voy a hacer gimnasia, ¿no? O voy a ir a ganar medalla y no. O sea, hay un trasfondo increíble. Y que luego los nuevos ven muy lejos a los representativos, y no, en realidad todos empezaron así y vamos escalando poco a poco. Entonces, bueno, primero muchas gracias, doctora Nelly, por recordarnos esta parte muy importante que se nos estaba pasando, y después, pues, por compartirles esta situación que todos pueden formar parte de y llegar a esto que están viendo en pantalla. Qué maravilla que Sí. nos cuentan todo esto para que se animen también, ¿no? Si no lo han hecho, si conocen a alguien que tiene ahí la espinita de hacerlo, pues que sepan que aquí en la universidad hay muchísimas opciones. Estamos viendo estos videos espectaculares. Y no sé si en la parte de la historia, profesor Javier, todavía nos queda algo más pendiente. No, mira, nada más alguna de las actividades que estuvimos realizando en el confinamiento cuando no podíamos salir. Y bueno, pues trabajábamos con lo que teníamos, los espacios limitados, algunos tenían equipamiento, algunos no, tenían que cargar bolsos, tenían que cargar garrafones de agua, lo que se les ocurriera, ¿no? Y teníamos que adaptarnos a espacios muy pequeños, muy limitados. Y bueno, no, nunca nos detuvimos, continuamos con lo poco que se tenía y ahí estábamos. Bueno, como dato curioso, uno de los muchachos se fue a un terreno que tiene y mandó un video en donde hacía levantamientos con un tanque de gas y lo lanzaba y lo aventaba y todo. Pero bueno, aquí nos adaptábamos a todo lo que tenían, a ver con qué espacio cuentas, con qué tienes a la mano, y era con lo que trabajábamos. ¿Qué tal? Eso nos habla también de la perseverancia, ¿no? Y de, pues no necesitar, creo yo que sí es necesario, ¿no? Pero si uno quiere hacerlo, puede hacerlo también desde casa, ¿no? También, pues sí. Por si quieren La verdad es hacerlo. que se fue muy difícil adaptar a esta parte porque ellos están acostumbrados al combate, al contacto. Y nos tuvimos que preparar físicamente nada más en estos tiempos, pero bueno, al final se logró, estamos de vuelta y la verdad es que traemos y los chicos y chicas traen los mejores ánimos
para ahí iniciar la temporada y la verdad es que se viene fuerte. Y justamente hablando de estos entrenamientos, les queremos compartir los lugares de entrenamiento en donde ustedes pueden conocer un poco más acerca de la lucha olímpica o darse la oportunidad, por favor, de probar este deporte y ojalá les pueda gustar. Para la Nacional Preparatoria tenemos a la Prepa 5 con el profesor Luis Juárez, a la Prepa 7 con el profesor Jorge González y en la Prepa 8 me tienen a mí. Todos los días estamos ahí también en la Prepa 8, básicamente de 12 a 4 y media para cubrir los dos turnos y también los otros dos profesores, bueno, ya seguramente en los planteles de su coordinación o ahorita en la Nacional Preparatoria está armando todo lo que tenga que ver con informes dentro de las páginas de cada plantel. Entonces, si son de la Nacional Preparatoria y quieren probar, busquen en su página oficial, en la Liga de Deportes, ahí viene toda la información. Y también para las FES tenemos lucha en FES Aragón con el profesor Robe Martínez, en FES Zaragoza con el profesor Fausto García y en el ex reposo de atletas, recuerden, estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario, tienen al profesor Javier Vázquez y a su servidora, que tenemos bastantes horarios, cubrimos todo el día y justamente para adaptarnos a sus horarios escolares y ahí nos pueden encontrar para que puedan practicar este deporte. También pueden tener el contacto si quieren directamente preguntar en la Dirección General del Deporte Universitario, donde dice Deportes, buscan lucha. Ahí también hay horarios de entrenamiento y contactos. O el correo de luchasasociadas@deporte.unam.mx. Tenemos Facebook e Instagram. El profesor Javier Vázquez tiene TikTok, en donde sube básicamente los entrenamientos diarios. Díganme, Entonces, también lo pueden seguir influencer por ya. ahí. Y bueno, si también tienen más dudas, en la coordinación de sus planteles les pueden dar más informes. Muchísimas gracias porque es bastante completa la información que nos dieron y aquí que estamos viendo. Antes de la pandemia, el equipo representativo de aquí, de la gente que entrenaba aquí en Ciudad Universitaria, muchos de ellos ya egresaron. Ya no los Muchos. tenemos, egresaron en época de pandemia y bueno, el equipo se quedó con menos de la mitad de ellos y muchos de ellos ahorita nos están viendo. Les mando un saludo a todos, los queremos muchísimo y los extrañamos. Qué maravilla, pues miren, yo creo que va a servir para que muchos más se integren, ¿no? Que poco a poco vayan retomando. Y acá tengo un videíto, si lo podemos ver rápidamente, de una competencia para que nos cuenten qué está pasando acá. Es parecido al que vimos al principio. A ver, se los voy a poner, ¿eh? A ver si me dicen si lo ven, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí, ¿qué está pasando? Cuéntenos rápidamente. Bueno, esa es una competencia, es una Olimpiada Nacional, justo en Monterrey, Nuevo León. Es Juan Casas, actualmente alumno de la FAD, de Artes y Diseño, que fue seleccionado UNAM algún tiempo. Y bueno, aquí ya cambia, este es Eddie, ¿verdad? Eddie Corona. Eddie Corona, sí. Eddie Corona, campeón de universidad a varios años. Y 3 años. 3 años y séptimo lugar mundial en el Mundial de Brasil en el Wow. 2018. 2018. Y bueno, Y eso prácticamente esa es la lucha. Él es Alejandro Mireles, sí. estudiante de la Facultad de Contaduría. Contaduría. Este año quedó en medalla de plata en Universidad Nacional. Bueno, básicamente está buscando puntos para controlar al oponente. Ahí todavía no hay puntos, ahí ya hay puntos, hay un control. Y bueno, si hiciera girar a su oponente, habría 2 puntos. Ya depende de la acción que hagas, es como la marcación de los puntos. Por ejemplo, pasar atrás son 2 puntos, ¿no? Proyectar por arriba, prácticamente de ti, si separas los pies del piso, ¿no? Hay diferentes puntajes. Y obviamente se busca el toque, el primero que vimos.
Afortunadamente Juan sale del toque, entonces no logran ponerlo en toque, pero eso estaba buscando su oponente. Esta competencia, como lo dijo Javier, Olimpiada Nacional, ahora Juegos Nacionales CONADE, en donde participan básicamente los alumnos de prepa y los primeros 2 años más o menos de carrera por la edad. Básicamente nos dedicamos a la competencia. Más que a la recreación, totalmente es competencia y siempre buscamos la participación en Juegos Nacionales CONADE, antes Olimpiada Nacional y ahora también ya desde el 2016 Universidad Nacional, que yo creo que es nuestro evento más importante pues como universidad. Lamentablemente estos años ha sido un poco complicado participar en Juegos Nacionales CONADE por la situación de salud mundial, Claro. pero bueno, ahora como les decía, empezamos muy bien, el equipo se está reforzando y bueno, esperamos la verdad mejores resultados ahora sí esta temporada. Perfecto, pues ahí vemos toda la intensidad, ¿no? En estos videos para que también se animen, se integren al equipo y bueno, ya nos tenemos que ir, el tiempo es tirano en estas emisiones. Pero no sin antes que nos digan así en 30 segundos una pregunta bien sencilla, bien fácil. ¿En qué les ha cambiado la vida la lucha? Profesor Javier, cuéntenos. Bueno, la lucha es desde hace muchos años, desde que estoy en esto, es una actitud de vida. Así como veo la lucha, así se refleja. Si me caigo, me vuelvo a levantar y siempre estoy en una lucha constante por superarme, por adquirir algo. Ahorita lo más importante, pues los muchachos, los estudiantes, hace rato lo dijo Ale, y su salud mental es lo más importante para nosotros, por eso tratamos siempre de que estén en un equilibrio. Ale, en tu caso, ¿cómo te ha cambiado la vida? Pues mira, la verdad es que prácticamente en todo, yo siempre digo que soy una persona diferente antes de conocer la lucha y después, ¿no? Yo nadie diría que me iba a dedicar al deporte y aquí estoy. Pienso exactamente o muy similar a Javier, que les puedo decir, él fue mi entrenador, él fue el que me inició en el deporte, entonces, pues llevamos más o menos la misma línea, ahora somos colegas y la verdad es que trabajamos en conjunto, trabajamos siempre para los mismos objetivos, obviamente principalmente los estudiantes, y bueno, es un trabajo en equipo que hemos venido haciendo ya desde unos años para acá y tenemos la misma línea. Perfecto, les agradecemos mucho que nos cuente toda esta historia breve, una probadita de la lucha y de cómo se practica en la UNAM. Y muchas gracias a todos nuestros espectadores que también nos comentaron. A Noemí nos dice qué buena presentación, Luis Bolaños, Nelly Flores, Emanuel Contreras, dice muy interesante saber de dónde viene y cómo va evolucionando este gran deporte. Isa Mesa, saludos a los entrenadores, los quiero. Muchísimas gracias, profesor Javier Vázquez, Alejandra Popoca, gracias por estar con nosotros. Y nos vemos en el siguiente emisión de Juegos y Deportes del Mundo el siguiente martes. Cuídense mucho, bonita noche. Gracias, buena noche. Gracias, buena noche. Hasta luego. Sigan.